¿Viste que ahora estamos con ese cuento de la autopercepción? Esa mentira espiritual y política que decanta en la teoría de la identidad de género. La autopercepción tiene su parte negativa, pero también tiene su parte positiva. Y dije hace unos días que está muy ligada con la fe. Porque en definitiva, como vos te ves, es lo que sos. Ya sea bueno o ya sea malo. Y 1 Corintios capítulo 1 menciona el tema de la autopercepción. El versículo 18 dice que el mensaje de Cristo muriendo en la cruz, para aquellos que no creen y que van derechito a la perdición, les parece una tontería, les parece una locura. Pero que para los que vamos a la salvación, este mensaje es poder de Dios. Y acá me encuentro con una doble implicación de la vieja matemática. ¿Te acordás ese signo igual con dos flechitas? Donde una cosa demuestra la otra y la otra confirma la misma primera. A ver... A lo que voy. Dice que el mensaje es una tontería para los que van a la perdición. Entonces digo, si te parece una tontería, viejo, estás derechito para la perdición. Y digo, si ya estás listo para perderte, el mensaje de Cristo te va a parecer una tontería. Pero también dice que este mensaje es poder de Dios, me gusta decir poder, para los que van a ser salvos. O sea, si para vos el mensaje es poder de Dios, poder. Significa que vas hacia el camino de la salvación. Y al revés nuevamente, si sos salvo y vas derechito a la salvación, para vos el mensaje es poder. Poder de Dios. Es importante cómo ves el mensaje. Es importante cambiar nuestra posición delante del Evangelio, delante de la Iglesia, incluso delante de Dios y nuestra relación con Él. Es importante que dejemos de mirar a Cristo simplemente como alguien colgado en una cruz. Es importante que dejemos mirar a Dios como el que dio la vida y se olvidó de nosotros y empecemos a mirarlo como fuente de vida, fuente de poder, fuente de salvación. Porque fuiste llamado para eso, fuiste elegido para disfrutarlo, fuiste llamado por Dios para ser una herramienta en sus manos y para disfrutar una vida abundante. Claro, es necesario que te identifiques como iglesia, porque Esdras 2:62 dice que aquellos que no se pudieron reconocer que pertenecían al pueblo de Dios fueron echados del sacerdocio. Sos un llamado de Dios. Y hay otra implicación. El versículo 24 dice que este mensaje, el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación, es poder de Dios y sabiduría de Dios para aquellos que fueron llamados. ¿Cómo ves al mensaje? ¿Como un cuento o una historia? ¿Qué pensás del mensaje? ¿Hay poder y sabiduría? Sos llamado para una vida de bendición, para una vida de abundancia. Sos llamado para ser usado por Dios. Sos llamado para disfrutar el beneficio de la salvación.